El Chavo del 8 fue muy exitoso alrededor del mundo, tanto que los capítulos fueron doblados a más de 50 idiomas, entre ellos el japonés. ¡Ramón Sanjaneo! ¡Ramón Senseteo! El Chavo del 8 es un programa estelar que nació el 20 de junio de 1971 en el Canal 8 de México, creado por Roberto Gómez Bolaños. La transmisión en sus primeros años fue en horario nocturno y estaba dirigido al público adulto. Llegó a tener más de 200 capítulos desde 1970 hasta 1992. Hoy recordamos a este ícono de la televisión contándote algunas curiosidades que marcaron a este programa y a sus personajes. Se llamó así porque su primera transmisión fue a través del Canal 8 de México, pero tras su rotundo éxito, pasó a otro canal de más renombre en dicho país. Para justificar el apodo del niño, Chespirito inventó que el Chavo vivía en el apartamento número 8. ¿Sabías que jamás se supo el nombre del Chavo del 8? Cada vez que iba a decirlo durante la serie, era interrumpido por algún personaje. ¿Pero cómo te llamas? Yo me llamo... ¡Chavo! ¡Chavito! En un libro publicado en 1995, por Roberto Gómez Bolaños, llamado El Diario del Chavo del 8, narra que el niño sí tuvo una mamá que trabajaba mucho, y que mientras cumplía con sus labores lo dejaba en una guardería, hasta que un día no fue más por él. ¿Qué hacían los personajes antes del Chavo del 8? Antes de que el elenco de actores del Chavo del 8 se uniera al programa, todos habían contado con experiencias en el cine, teatro y la televisión. Había de todo, unos trabajaban con Capulina y otros con Cantinflas, además de otros actores reconocidos. María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, participó en La Tremenda Corte en 1969. Ella interpretó al personaje de Angelita, una muchacha bastante inocente que solía prestarle dinero a Tres Patines. Se transmitían a blanco y negro todavía. La actriz española Angelina Fernández, o más conocida como La Bruja del 71, estaba en algunas películas mexicanas. En una película estuvo junto a Cantinflas, interpretando a la hermana de un sacerdote. Ramón Valdés, más conocido como Don Ramón, pertenecía a una familia de actores. Cuando Ramón tenía 2 años, la familia migró a Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde sus hermanos Germán Valdés, también conocido como Tintán, Manuel, el Loco Valdés y Antonio Ratón, se iniciaron en el arte de la actuación. Ramón tuvo actuaciones en decenas de películas. En una de ellas compartió el rol con la India María, cuando interpretó a un indio. Siempre se caracterizó por su humildad y sencillez, a tal punto que usaba su propia ropa y zapatos cuando debía personificar a Don Ramón. Su salida del show se debió a que no compartía decisiones que tomaba Florinda Mesa en cuanto a la producción. ¿Sabías que el primer capítulo del Chavo del 8 fue en realidad un sketch de la serie Chespirito? Y se emitió el 20 de junio de 1971. El primer personaje que existió antes de que apareciera el Chavo del 8 como programa fue el profesor Girafales. Era uno de los integrantes de los supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa de 1970 que respondía con mucho humor a las preguntas del público. Allí actuaba Chespirito interpretando al doctor Chespirito Chapatín, Ramón Valdés como el ingeniero Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves como la mococha Pechocha y Rubén Aguirre como el profesor Rubén Girafales. La actriz Florinda Mesa tuvo un romance con Carlos Villagrán, más conocido como Kiko, hasta que comenzó a sentir interés por Chespirito. Roberto Gómez Bolaños contó en una entrevista que estuvo enamorado por 7 años, hasta que decidió expresarle sus sentimientos a Florinda Mesa. En la vida real, los actores Roberto Gómez Bolaños, más conocido como El Chavo, y Horacio Gómez Bolaños, más conocido como Godínez, eran hermanos. Horacio no quería ser actor, pero su hermano mayor vio que tenía talento, y lo invitó a participar en el programa como intérprete de un niño más. Carlos Villagrán, actor que interpretaba a Kiko, destacaba por lucir unos prominentes cachetes. El actor tenía la habilidad de simplemente llenar sus mejillas de aire y hablar al mismo tiempo. Los primeros episodios del Chavo del 8 tenían solo 4 personajes. El Chavo, Kiko, La Chilindrina y Don Ramón. Solo eran episodios de ensayo que se fueron puliendo al pasar los capítulos. Don Ramón vivía en el departamento número 14, que luego terminaría ocupando Doña Florinda. El Chavo del 8 lloraba distinto y utilizaba un pantalón en tono azul. En el caso de Don Ramón usaba un sombrero diferente. Solamente se grabó un capítulo en el que apareció el elenco completo. Este capítulo fue en Acapulco. Todos los actores del Chavo del 8 habían tenido una carrera anterior a la serie. Sin embargo, la más curiosa es la de Edgar Vivar, actor que interpretaba al señor Barrica, que en realidad era médico de profesión. Kiko probó suerte en Venezuela. Carlos Villagrán solo estuvo cerca de 7 años en la vecindad. Para justificar su salida, Doña Florinda decía que se había ido a vivir con sus tías adineradas. Fuera de México, Villagrán intentó seguir con el personaje, así que llevó su vecindad a Venezuela, donde recreó el personaje de Federico, pero con un traje marinero rojo y blanco. Ramón Valdés trabajó en varios episodios cuando salió del Chavo del 8. Ellos nunca imaginaron que llegarían a casi todos los países del mundo, interpretado en múltiples idiomas. Aún después de tantos años, esta comedia sigue siendo la favorita de muchos, pasando de generación en generación. Sin duda, uno de los programas más icónicos de la televisión mundial. Bueno, ahora sí, Chavito, dale un palo a Kiko. Sí, hecho. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No!
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido.